Eso es lo que le damos aquí en Culebra 5. Ok, pues ya estamos listos, vamos a empezar la entrevista. Dígame su nombre completo, don Pablo, por favor. Pablo Solís Payán. Y usted me dijo que ¿cuántos años tenía? 90 años, por ahora. Sí. Espéreme, si me lo puede volver a decir, porque como pasó el camión ese, lo tapó. 90 años, por ahora. ¿Y qué recuerda usted? Usted me dijo de que era de Vieques. Cuénteme eso. ¿Dónde nació usted? Vieques. ¿Y luego cómo es que llegó a Culebra? Pues el padre de nosotros fue el que nos trajo a Culebra, a vivir aquí. ¿Y por qué papá? Culebra? ¿Por qué vinieron a Culebra? Bueno, eso... fue porque a lo mejor la llave no podía mantenernos bien ni nadie. ¿Y entonces usted tenía cuántos años cuando llegaron acá? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía cuando llegaron a Culebra? Tenía como 5 años por lo menos. 5 años. Éramos muchachitos. ¿Y entonces fue a la escuela? Fui. ¿Hasta cuándo fue a la escuela? Fui hasta cuarto grado. Pasé a cuarto porque en aquel tiempo no. ¿Y cómo era la escuela en ese momento? Ah, pues la escuela... habían dos escuelas en aquel tiempo y eso era lo que había aquí en Culebra, dos escuelas. ¿Y cómo era ir a la escuela? ¿Iban con zapatos o descalzos? ¿Tenían libreta? Íbamos con zapatos, pero daba trabajo para conseguirlo en aquel tiempo. Sí. Era fuerte la vida en aquel tiempo. Sí. ¿Y entonces, cuando acabó el cuarto año, qué hizo? Fui 4 años. ¿Y luego? Pues después dejé de ir a atacar de la escuela. ¿Y empezó a trabajar? Bueno, empecé tarde, como a los 18 años ya hacía trabajito bobo, pues ahí no muy fuerte tampoco, porque no tenía edad para empezar a trabajar. ¿Y qué trabajitos hacía? Bueno, siempre le mandaba a los otros, ¿sí? En aquel tiempo. ¿Y luego? Eso era lo que yo hacía, porque todavía no me daban trabajo en ningún sitio, que no tenía edad. Y luego usted trabajó con el municipio, me contó que hacía calles. ¿Cómo era eso? Yo ahí yo trabajaba allá, tenía como 20 años cuando empecé a trabajar en la calle. ¿Y cómo era eso de trabajar en la calle? ¿Cómo lo hacían? ¿Con qué herramientas? Herramientas, con pico, picando calle de terreno para después echar piedra así en la calle y después le echaban cemento, así. ¿Y cómo planificaban hacer las calles? ¿Quién decidía cómo iban a hacer las calles? Había jefe para él. Pero también trabajaba ahí por tiempo. Sí, porque eso se acababa a ver si se quedaba ese trabajo así sin terminar. Y eso era por tiempo que se hacía eso. Y no era corrido así tampoco. ¿Y entonces usted también fue pescador? Pesqué. Cuénteme de eso, ¿tenía un bote? ¿Qué tenía pescaba? Tenía bote y pescaba para... sí, también para ayudar con el pescado en la casa y todo eso. Sí. Sí. Se vendía, pero por tiempo le dejaba así un par de libras a uno que venía, pero no, tampoco era de venta, porque no.
Pescaba poco a veces también. ¿Y por dónde es que usted se iba a pescar? ¿Dónde es que Me cogía? iba a Culebrita, me iba a la Gran Puyol, a la boya última de pescaba en todo eso por ahí, ese mar de Puente Soldado. Me iba a Carlos Rosario a pescar también, ya donde vivía el pai de vivía por allí cerca el papá de la señora. ¿Y qué pescado sacaba? Pescaba colirrubia y puerco, eso que le decían peje puerco. Cogía tierna, que es una que viene con pinta. Cogía de palguito y todo eso, palgo. Pero no, es una pesca de mucha tampoco, porque no se podía pescar a veces también. Toda esa clase de pescado. ¿Y por cuánto tiempo usted fue pescador? Bueno, yo dejé de ir al mar, dejé. Cuando ya no podía caminar casi. Que me iba a entretener al mar porque ya cogía aquí ayuda y todo eso, me daban. Oiga, don Pablo, y entonces cuénteme cómo era Culebra antes, cuando usted llegó y era niño, y Culebra, qué cambios ha visto. Cosa de cómo era, ajá, en aquel tiempo, pues, le voy a decir, aquí no habían calle, lo que había eran caminos desde el pueblo para ir para los campos, caminos así, angosto, que no pasaban carros ni nada de eso en aquel tiempo. Y así era la vida de aquí en Culebra. ¿Y qué más había? ¿Ustedes hacían fiesta de vez en cuando o no eso había tiempo? Por tiempo. Así fiestecitas se hacían, bueno, como en aquel tiempo se podían hacer, no como ahora que una fiesta ahora se hace cómoda. En aquel tiempo había que pasar trabajo para hacer una fiestecita. ¿Y cómo eran las fiestecitas? ¿Con lechón y todo? ¿Cómo era? Baile y bailaban y todo eso. El papá mío tocaba. ¿Qué tocaba? Guitarra de cuatro. Y pegaban a bailar los muchachos. ¿Y usted también bailaba? Yo también bailaba, ahora toqué también guitarra y cuatro. Sí. Eso sí que yo toqué bastante. ¿Y quién le enseñó a tocar la guitarra? El papá. Que tocaba en aquel tiempo. ¿Y su papá cómo aprendió a tocar la guitarra? ¿Su papá cómo aprendió? Ah. Pues así, mirando a los demás tocando. Así es que se aprendí en aquel tiempo, que yo aprendí a tocar mirando a papá. Así cuando tocaba y pero la música era una música que no tocaba, pero para ganar dinero no. ¿Y a qué jugaba con sus amiguitos cuando era niño? ¿Le daba tiempo de jugar? ¿Jugando? Sí, ¿a qué jugaba? Bueno, jugaba no. Así, juego de esto de pelota, de niño, de esto, así. A veces formaban juegos de bellita y todo eso, de bolita. De hecho, juego bobo, de hecho. ¿Y luego cuándo fue que conoció a Lucrecia, a su mujer? Ah. ¿Cuándo fue que la conoció? ¿Se acuerda? Hacen como 56 años hace que...
como 56 años. ¿Y en dónde se conocieron? Bueno, nos conocimos cuando yo la conocí a ella y ella me, que nos conocimos y ahí fue que se unió el asunto. ¿Y cuántos hijos tuvo con doña Lucrecia? ¿Cuánto qué? Hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? Pues 11, ¿verdad? 11 vivieron aquí, Lucrecia. No, con los dos. Eran tuyos, eran 9 y los dos que yo tenía anterior. Tuve que estudiar. Para 11 chamacos, me imagino. Uh-huh. Y en aquel tiempo estaba todavía... Uno, si iba a un empleito aquí, lo que ganaba era 44 pesos mensual para tanta familia así y pagar muchas cosas. Era fuerte la vida, muy fuerte. ¿Y cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para echar adelante 11 muchachos? Pues luchando así. Yo hasta me partí una pierna trabajando para ellos. Una pierna y bien, te sufrí mucho. ¿Cómo se partió la pierna? Pues cargando clava y todo eso en yola para otras personas. Uh-huh. Y así. Y lo que pagaba era en aquel tiempo 3 pesos por una yola de cascajo de grava de. ¿Usted guiaba una yola de cáscara, de cascajo? A veces, cuando por tiempo lo hacía. 3 pesos en un día. ¿Y usted salió de Culebra después a trabajar a algún otro lugar, a Estados Unidos o a nunca? No me moví de aquí para ningún sitio, llevando... Golpe aquí en Culebra fue que yo quería ser un muchacho, 11 muchachos, sí. ¿Y en algún momento pensó en irse? ¿En algún momento pensó en irse de Culebra? No. ¿Por qué? ¿Le gusta mucho? No, lo que pasa es que eso daba trabajo, después uno pensaba irse de Culebra con tanto... Muchacho, tanta familia, eso es un trabajo fuerte, sí. Tuve que quedarme obligado en Culebra. ¿Y qué le gusta a usted de Culebra? Pero la vida que nos dio fue lo que nos gustó. Lo poquito que conseguíamos para ayudarla a seguir. ¿Y ahora qué le gusta? ¿Qué le gusta de Culebra? Ahora, ya a mí se me fue todo ese asunto de gusto, de no, porque la edad ya no puedo dar que me guste baile, me gusta fiesta. Lo único que me gusta a mí es que voy a la iglesia. Puedo ir a la iglesia que tenemos. ¿A qué iglesia va? A la Pentecostal, y ahí fue donde yo fui músico el largo tiempo, que toqué bastante. Oiga, don Pablo, ¿y usted se acuerda cuando la Marina estuvo aquí?